Después de haberse acercado a Jerusalén, y tras llegar a Betfajé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y encontraréis enseguida una burra atada y con ella su pollino. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, y al instante los soltará. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, que dice, Decida la hija de Sión. He aquí que tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra y sobre un pollino, hijo de animal subyugado. Fueron los discípulos e hicieron como Jesús les ordenó y trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos los mantos y se sentó sobre ellos. Una numerosa muchedumbre extendía sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y con ellas alfombraban el recorrido y la gente que iba delante y detrás de él clamaba osana al hijo de david bendito el que viene en nombre del señor osana en las alturas Cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, Vivamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. La víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Mientras cenaban, tomó pan y, dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio y bebieron todos de él. Y les dijo: Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y recitado el himno, salieron hacia el monte de los olivos.